edad tenías ahí? Tenía 19 años. 19 años. Entré un año más tarde por volar de que no quería, que lo, al final igual me inscribí tarde. Ok. Estaba allá en Pacoyo. Pacoyo. En Parinacota, allá en Huamachuco. Ya. Tú algo ya nos contaste, ¿podrías mencionarnos qué pasó? Bueno, lo que pasó esa noche fue que estábamos de guardia yo con un compañero. Ya. Estábamos en un punto fijo, o sea, no punto fijo, un punto movible. ¿Tú te movías claro, alrededor del regimiento? Claro, teníamos un espacio para mover. 82. Más o menos como esos meses de junio, julio, algo por ahí, mitad de año. Correcto. ¿Quién estaba a cargo del regimiento en esa época, te acuerdas? Era el comandante Levi Aranea. Ah, perfecto, perfecto. Y Omar, ¿tú, había más gente contigo en el momento cuando te ocurre esto? Todo que se produjera esto. Y el comandante haber tomado órdenes sobre puede, puede haber sido que dentro del protocolo y la forma de reaccionar frente al fenómeno, los oficiales que seguían a él tenían la orden de hacer tal y tales cosas, todo un procedimiento, pero tal vez se vieron sobrepasados frente al impacto del fenómeno y no reaccionaron. Y él se confió en que sí, sus mandos, su alterno iban a seguir el orden o el mandato que tenían que hacer. Entonces él estaba como desligado también de esa responsabilidad y se dedicó básicamente a reescuchar y a grabar.